Good evening, everyone. Can you hear me? Hello. Good evening. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hi, people. How are you? Bien, vamos a iniciar ya. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me comunican si pueden ver. Sí, ahorita sí. Ok, bien. Así el avance de ustedes al momento. Bastante bien. Algunos, pero la mayoría se me está acomodando. ¿Por qué digo eso? Porque a la fecha mínimo unidades 1 y 2 ya deben estar completitas. Y si se fijan, hay muchos de que aún están trabajando unidad 1. Vuelvo y repito, a la fecha unidades 1 y 2 ya tendrían que estar completas. Si usted ya trabajó ambas unidades, perfecto. Si usted aún no lo hace, le invito a que empiece a trabajar en ellas, por favor. Les recuerdo que nosotros con tutorías finalizamos el miércoles. O sea, ya solo nos queda esta tutoría y la del miércoles. De ahí solo nos quedamos trabajando plataforma y desarrollando test, porque algunos de ustedes ya tienen test asignado, ya que el curso termina el 10. ¿Qué quiere decir eso? De que el próximo martes, si ustedes están viendo calendario, próximo martes nosotros estaríamos terminando el curso. Ya estamos prácticamente a una semana. Por eso yo les digo que como mínimo ya tienen que estar completando unidad 2. ¿Por qué? Ya pasaron 2 semanas. Y si en 2 semanas usted solo ha trabajado una unidad, en una, o sea, en la mitad del tiempo, debe trabajar 3 unidades. Así es de que mucho cuidado con eso, no nos confiemos. Necesito que por favor me ayuden con eso, que trabajemos un poquito más rápido. Ojo, esto es con quienes se me han atrasado. Si usted ya está por arriba del avance de la mitad en la unidad 2 o incluso ya está trabajando la unidad 3, con usted no es esta llamado de atención. Es con todos los que están por debajo de dicho avance, ¿ok? Ahora sí, me voy a mover a la presentación PowerPoint de esta noche, que sería el contenido de la unidad 3. Por eso vuelvo y repito, al menos unidad 1 y 2 ya pueden completarla, ya que ya tienen ese material y lo tienen desde la semana pasada. O sea que no hay ninguna excusa de que usted me diga, no, es que yo no sabía, no lo teníamos a tiempo, apenas lo recibimos. No. Ustedes ya tuvieron la clase, la presentación de dichas unidades, así de que usted ya tendría por qué estar trabajando justamente en ellas. Ahora sí, vamos a iniciar para hoy. Tenemos la mayor parte de lo que es vocabulario, porque tenemos vocabulario de comidas y bebidas y otros vocabularios que los vamos a ir agregando en el transcurso. Aquí tenemos vocabulario, vuelvo y repito, yo nunca les voy a dar un vocabulario completo, pero sí un vocabulario un poco más extenso del que esté en plataforma, pero en definitiva, usted necesita más de cada uno de los temas y eso también corre por cuenta suya. No todo se le va a brindar acá, sino que va a haber partes en las que usted va a necesitar investigar también por su cuenta, ¿ok? Tenemos en vocabulario de comidas lo que es chicken, meat, bread, egg. Por otra parte tenemos cucumber, beans, sandwich, pasta, rice, cookies, cereal, carrot, avocado, apple, steak,
pineapple, watermelon, strawberry, lemon, pepper, butter. Some fish, fries, and shrimps. Ahora bien, del vocabulario, que eso estamos hablando que es un 1% del vocabulario relacionado a comidas, porque ahí tenemos lo que son vegetales, frutas, tenemos algunos granos, tenemos lácteo también, tenemos carnes y comidas preparadas, porque tenemos ingredientes, pero también ya comidas preparadas, como sería un sándwich, una hamburguesa, galletas. Pero ahora yo pregunto, ¿de lo que usted tiene en pantalla a este momento, hay alguna palabra nueva para usted? Para mí creería que sí algunas, porque creo que no he determinado la unidad 3. Ok, ¿cuáles serían esas palabras? Para ayudarle aquí con vocabulario. Quiero ver. O sea, algunas sí medio las conozco, pero quiero ver, déjeme ver. Paco, ¿cómo se llama? Paco, a ver. Creo que es. Bacon. Bacon, ajá. Tocino. Y el otro que la última después de fish. Shrimps. Ajá. Este. Shrimps son camarones y el bacon es tocino. Ah, okay. Y las quiero ver. Sí, creo que solo esas. ¿Y las beans? Beans son frijoles. Ah, okay. Ah, pues yo creo que solamente esas. Okay. Las ¿Los otras demás? Ya son conocidas. Perfecto. ¿Los demás? ¿Alguna palabra que sea nueva para ustedes? Solo si puedes repetir. Hola. La pronunciación de camarones. Shrimps. Shrimps. Así como está escrito. Sí, exactamente así como está escrito. Shrimps. Thank you. Ok. ¿Cómo me dijeron? ¿Alguien más? Creo que le escuché otra palabra. Shrimps. Yo la... En la cuarta columna, la quinta, onion. Es cebolla. Gracias. Ok. ¿Alguna otra palabrita? Carrot es arroz, ¿no, verdad? No, rice es arroz. Sí, carrot es zanahoria. Ah, esa, ok. Tenemos por acá, vamos a ir marcando, ¿verdad? Algunas de ellas para familiarizarnos. Sé que muchas de ellas sí las identificamos, pero algo otras tal vez las sabemos, pero se nos olvidan por lo mismo de que no estamos muy en contacto con dicho vocabulario. Tenemos pollo, carne, pan, huevo, queso, tocino, papas fritas, pescado, camarón, pepino, tomate, papa, pues pasta en general, ensalada, sopa, frijoles, un sándwich, pues es lo mismo, un pan, sushi, arroz, hamburguesa, pues lo mismo, galletas, cereal, zanahoria, aguacate, manzana, uvas, steak es carne, pero ya el corte. Aquí es meat en general, no importa lo que sea de carne, pero aquí ya es el corte de dicha carne, ¿ok? Pineapple es piña, watermelon, sandía, strawberry, fresa, onion, cebolla, orange, pues naranja, lemon, limón, pepper. Aquí para pepper hay dos significados, porque pepper se le llama a todo tipo de chile. Que usted me diga el chile verde, chile amarillo, chile rojo,
del que sea. Puede ser un pepper, ¿sí? Pero pepper también es pimienta. Ahí depende de en qué contexto esté incluida esta palabra. Usted va a identificar si le está hablando de chiles o le está hablando de pimienta, o sea, ese sazonador. Y butter, que sería mantequilla. Ahora bien, nos movemos a vocabulario de bebidas. Si se fijan, en vocabulario de bebidas sí es un poco más compacto, porque igual en español solamente le vamos agregando el sabor de lo que es dicha bebida. Tenemos coffee, chocolate, pero cuando decimos chocolate estamos hablando de la bebida, hot chocolate, a milkshake, que sería un licuado, juice, jugo, milk, water, beer, wine, soda, frap o frappé, frozen, orange juice, tea, lemonade, mineral water, skim milk, and aloe drink. Ahora bien, usted me puede decir, ok, pero ¿cómo así de que solo le vamos agregando? Un ejemplo claro sería acá. Si se fijan, nosotros tenemos juice, pero aquí decimos orange juice. Porque aquí solo decimos jugo. No importa de lo que sea, nosotros ya tenemos esa bebida que es jugo, pero aquí nosotros estamos especificando de qué es ese jugo. Entonces, yo aquí claramente podría decir un apple juice, pineapple juice, strawberry juice, grapes juice, de lo que yo quiera estar hablando. ¿De qué es ese jugo? Lo mismo sucede con un milkshake. Yo solamente digo milkshake, pero yo puedo ser más específica mencionando un cookie milkshake, o sea, un licuado de galleta, banana milkshake, banana and strawberry milkshake, o sea, un licuado de banana y fresa, papaya milkshake. De la fruta que usted quiera, usted puede hacer un licuado. Entonces, ahí entra esta parte de acá. Luego tenemos también el frozen. Lo mismo, yo puedo decir a cantaloupe frozen, watermelon frozen, strawberry frozen, mangoes frozen. ¿Por qué? Porque yo solo le voy agregando el sabor o la fruta de lo que es dicho frozen. Pero la palabra base no cambia. Por eso es de que si se fijan, no tenemos mucha variante en lo de las bebidas porque solo le vamos a ir agregando eso. Leche. Acá tenemos milk y aquí dice skim milk. ¿Por qué? Porque también existe la leche deslactosada. Aquí tenemos water y tenemos acá mineral water, que es lo mismo, o sea, agua y agua mineral. Seguimos redondando en palabras comunes, solo especificando de qué son. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este momento? No, está bien. Ok, bien. Ahora vamos a tener esta parte. Dice speaking activity. Obviamente esto va a ser cortito, solamente es para interactuar un poquito. Yo voy a estar preguntándoles a ustedes esas dos preguntas que veían en pantalla. Vaya, en lo que es, ¿quiénes son los que están de oyentes? Tengo a Aida. ¿Y a quién más tengo de oyente? A Humberto. Ok, todos los demás sí están disponibles para participar. ¿O hay alguien más que no esté disponible para participar? Bien, Margarita. Hola. Hi, Margarita. I want to know, hello, what is your favorite food? Is favorite, me dijo, perdón. Your favorite, hola, food. Estamos your hablando favorite de comida. So I want to know, what is your favorite? Okay. Is favorite, meat. Meat. Okay. Mm-hmm. Y el opuesto, something that you don't like it. ¿Qué sería? Perdón, ¿cuál? Lo opuesto. Ya me dijo lo que le gusta. Ahora, lo que no le gusta. ¿Qué sería lo que no le gusta en comida?
o bebida. Obviamente ahí puede incluir fruta, lo que usted quiera. Something that you don't like it. Is not favorite. Quiero ver. No. Is not favorite soda. ¿Cómo se dice soda? Se me olvidó. Sí, solo es sobra. Ok, you don't like soda. Okay. ¿No le gusta la soda? No. Ok, thank you, Margarita. Michelle. Okay. Michelle, are you here? Hi, good evening. I want to know what is your favorite food? Pizza. Pizza. Okay, and what kind of food don't you like it? I don't like onion. Onion. Okay, good. Thank you, Michelle. Brenda? Yes. Brenda, I want to know what is your favorite food? My favorite food is fried chicken and fried rice. Okay. And what things don't you like it? I think I don't like cauliflower. Cauliflower, really? You don't like it? No, I don't like. It's so bitter. Oh, okay. Okay. Pretty good. Thank you, Brenda. Let's see, Nancy. ¿Me escucha, teacher? Yes. Nancy, what is your favorite food? My favorite food is la pasta. Pasta. Yes. Okay, good. And what don't you like it? I don't like is salad. What? Salad? Salad. Salt. Ensalada. Salad. Okay. Sí, salad. Bien. Perfect. Thank you, Nancy. Let's see, Judith. Are you here? Hola. Hi, Judith. I want to know what is your favorite food? Entonces estoy... ¿Qué? No. No le puse atención bien desde un... Me retiré un rato, ¿no? Ah, ok. Su comida favorita. Sí. What is your favorite food? Nada. ¿Qué sería? ¿Algo que le guste? No importa. No importa. Watermelon. Oh, watermelon. Okay, you like watermelon. And something that you don't like it? Lo opuesto? ¿Qué sería? Coffee. Coffee? You don't like coffee? Yes. Oh my God. No. Dios, porque siempre alguien me tiene que decir que no le gusta el café, miren. Ay, Dios mío, ¿cómo sobreviven sin el café? Ok, pretty good. Thank you, Judith. Bien, vamos a ver quién me está faltando. Bueno, los que me están faltando son las personas que me dijeron que están solo de oyente. Pretty good. Si se fijan en algo tan sencillo, nosotros podemos empezar a hacer uso de dicho vocabulario que acabamos de estar viendo. Esta parte que están viendo ahorita en pantalla la voy a dejar para el final porque digamos que es la parte en la que sí vamos a estar practicando un poquitito más, pero me voy a mover de un solo a esta otra sección que son los family members, los miembros de la familia. Otra sección que es meramente vocabulario. Lo mismito, por eso les mencionaba que esta clase era solamente vocabulario. Tenemos acá un vocabulario inglés-español. Hay aquí unas aclaraciones que debo hacer, porque si se fijan, tenemos un mother y tenemos un father, o sea, por separado, mamá y papá.
pero acá abajo tenemos parents, o sea, el conjunto de ambos. Tenemos igual grandmother and grandfather por separado, pero tenemos acá grandparents, abuelo, o sea, abuelos, perdón, ya esa unión del abuelo y la abuela. Lo mismo sucede con daughter and son, que son hija e hijo, y luego tenemos acá children, cuando estamos hablando de hijos, de ambos, de todos los que nosotros queramos mencionar, tenemos sister and brother. Aquí debemos tener cuidado. Sister es hermana y brother es hermano. Yo quiero decir hermanas, o sea, puedo tener dos hermanas, femenino, entonces yo voy a decir sisters. Solamente voy a venir y le voy a agregar una S, pero luego yo voy a tener del otro lado hermanos, plural, puedo tener dos hermanos, entonces ahí sería brothers, solo le agrego S. Pero si se fijan, acá abajo tenemos la palabra siblings. Y siblings también dice hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos femenino, acá masculino, y en siblings, en ese plural de hermanos, estamos haciendo referencia a mezcla de géneros. Imagínese que usted tiene tres hermanas, usted va a decir, I have three sisters. Usted tiene tres hermanos, va a decir, I have three brothers. Pero usted tiene dos hermanas y un hermano, usted me va a decir, I have three siblings. ¿Ok? Tres hermanos, pero ese siblings me da a entender que es una mezcla de género. Lo opuesto sería un hijo único, only child. ¿Ok? Nada más eso quería mencionarles porque esas secciones muchas veces se me confunden porque están más acostumbrados a estarlos viendo por separado. Ahora sí, me voy a mover a la parte que les mencionaba, que en esta sí nos vamos a detener un poquito más a practicar, que son las preposiciones de lugar. ¿Cómo es que nosotros usamos las preposiciones de lugar o para qué nos sirven? Ellas sirven para indicar dónde está algo o alguien. Esas preposiciones son behind, in, between, in front of, near, next to, on y above. Acá tenemos dicho vocabulario inglés-español para una mejor relación. Incluso tenemos una ilustración ahí. Behind es atrás. In front of, enfrente de. Next to, a la par de. Between, en medio. Near, cerca. Above, sobre, pero arriba de algo. Below o under es abajo. In es dentro. On es sobre. Pero si se fijan, ahí tenemos algo que entramos en un poco de conflicto. In y on, en paréntesis dice en. ¿Por qué? Porque si usted lo traduce, justamente así es como le va a salir, que significa en. Pero el on también dice sobre, pero el above también decía sobre. ¿Cuál es la diferencia? Above es algo que está arriba de algo más que no toca una superficie. Cuando yo le digo no toca una superficie es que no está tocando una superficie plana. Una pared, un suelo, una mesa, una cama, un mueble, un sofá, lo que usted quiera estar mencionando. ¿Ok? Por ejemplo, yo le puedo decir above me there is a fan. ¿Por qué? Porque justo arriba de mí está un ventilador en el techo. ¿Sí? Entonces eso está above, porque yo no lo estoy tocando. Por eso está sobre o arriba de mí. Pero luego tenemos on, que es en y dice sobre también. ¿Cuál es la diferencia? Ese on se toma como referencia que está sobre una superficie plana. Entonces yo puedo decir, my computer is on the table. Porque mi computadora está sobre la mesa. Está tocando dicha superficie. Puedo decir, the clock, o sea, el reloj, is on the wall. El reloj está sobre la pared. Está en dicha superficie. ¿Ok? Yo podría decir también, the chairs are on the floor.
las sillas están sobre el piso o en el piso, están tocando dicha superficie, ¿ok? Esa es la diferencia entre el above y el on. Pero ahora vamos a la diferencia entre el in y el on. Vuelvo y repito, el on es tocando una superficie, pero el in es dentro de algo más. Entonces yo puedo decir, there is a soda in the fridge. Hay una soda en el refrigerador, está adentro del refrigerador. Yo puedo decir, my book is in my backpack. Mi libro está en mi mochila. ¿Ok? Yo puedo decir, my money is in my wallet. Mi dinero está en mi billetera. Ahí es donde nosotros hacemos uso de ese in, porque debe ir algo dentro de algo más. Entonces aquí tenemos, si se fijan, esta imagen como referencia. La bolita está atrás de la caja, behind. Traemos la bolita para enfrente, in front of. A la par, next to, aquí tenemos la bolita en medio de dos cajas, entonces ahí ese en medio es between. Aquí esta bolita está cerca, no está ni a la par, ni atrás, ni enfrente, ni encima. Solamente está cerca, sin indicar exactamente para qué lado. Above, si se fijan, esta bolita está flotando, no toca la superficie. Below, está abajo de la caja. In, está dentro de la caja. Y el on, está arriba, pero justito encima de esa caja. Ahí sí está tocando esa superficie plana y aquí no. ¿Preguntas hasta este momento? No, no. Nope. Ok, perfect. Entonces aquí tenemos cómo es que nosotros podemos usar. Ojo, este es uno de los usos de dichas preposiciones. ¿Por qué? Porque usted me puede decir, ok, pero ¿cómo vamos a ir usando esas preposiciones? Las preposiciones se usan para la información de direcciones, definitivamente, pero no es necesario de que solo para direcciones, porque yo incluso ahorita, de donde yo estoy sentada, yo puedo empezar a ver qué es lo que yo podría mencionar usando preposiciones. Yo podría decir, in front of me is my computer. ¿Sí? Enfrente de mí está mi computadora. Behind me is the door. Atrás de mí está la puerta. Next to me, there is a chair. A la par mí está una silla. I am between a chair and my cat. Yo estoy en medio de ¿qué? De la silla y de mi gato. Behind me is my dog. Justo abajo de mí está mi perro. Above me, yo les mencionaba, there is a fan. Con lo que yo tengo alrededor, yo puedo empezar a practicar dichas preposiciones. Pero, como uno de los usos más comunes es para mencionar direcciones, por eso tenemos esta parte de acá. Aquí tenemos pequeñas oraciones, porque justamente para eso es que nos sirven, para empezar a estructurar oraciones. Dice, the police station is between the bank and the store. Si se fijan, aquí tenemos la estación de policías. Y dice que está en medio del banco y de la tienda. Pero tenemos otra acá. Dice, the drugstore is in front of the police station. Drugstore, por cierto, es otra forma para decir farmacia. Entonces decimos, la farmacia está enfrente de la estación de policía. Imagínense que yo quiero llegar a la iglesia. La iglesia está justo donde usted está viendo el láser. ¿Qué punto de referencia me daría usted para que yo llegue a la iglesia? ¿Cómo yo podría llegar a esa iglesia? Usando una preposición de lugar. ¿Cómo me guiarían? The church is next to the hospital. Yes, the church is next to the hospital. Pretty good.
Ahora bien, yo quiero ir a la escuela donde está el láser. ¿Qué punto de referencia me darían ustedes para que yo llegue a la escuela? Train station is in front of the school. Yes, the school is in front of the train station. Good. Ahora bien, si yo quiero llegar a lo que es el movie theater, ¿cómo me ubicarían ustedes? ¿Dónde está el movie theater? ¿Cuál sería ese punto de referencia que ustedes me podrían brindar a mí? Nothing. Movie theater is behind the restaurant. Ajá. The movie theater is behind the restaurant. Pretty good. Ahora bien, vamos a estar practicando siempre el mismo vocabulario de preposiciones, pero ya me voy a salir de acá. Pero lo vamos a estar usando en esta parte de acá. Ustedes me van a ir ayudando de acuerdo a lo que ven en pantalla, ¿ok? Bien, ¿cuál sería la preposición adecuada de acuerdo al gatito? Behind. Ok, behind, good. Siguiente, vamos a ver otra imagen. ¿Cuál sería la preposición que usarían ustedes ahí? On. On, pretty good. Let's see another one. Okay, what about this one? We have the cat and the dog, and we have a TV. In front of. Okay, in front of. Están enfrente de la televisión. Pretty good. Let's see another one. What about this one? Under. Under. Good. Three more. What about Garfield and the box? Next to. Okay, good. Let's see another one. What about this one? What about the dog and the bed? Between. Between. And of course, we'll be missing one more. And this one is about the cat and the box. That is in. Perfect. Pretty good. Si se fijan, con algo tan sencillo, nosotros podemos completar, ¿cierto? Ahora bien, vamos a hacer una práctica más acá, de las que tenemos en línea, solamente para afianzar, ¿verdad? Dicho conocimiento. Let's see. Okay, this one, pero esta creo que es muy similar a la que acabamos de hacer. Mejor vamos a ver esta. Okay, we'll be starting. Where is the cat? The cat is on the box. Okay, it's on the box. Good. Another one. Where is the cat? It's behind the box. Okay, it's behind the box. Great. Let's see another one. What about this one? Where is the cat? The cat is between the boxes. Perfect. Between the boxes. Vamos a ver dónde más encontramos el gato. Okay, where is the cat? It's under the box. It's under. Perfect. Another one. Where is the cat?
The cat is in the box. Yes, is in. Está dentro de la caja. Good. What about that one? The cat is opposite the pink cat. Yes. ¿Por qué opposite? Esa es otra preposición. No es muy común, pero sí existe. Sabemos que under es abajo. El gato no está abajo del otro. Behind es atrás. Tampoco está. Entonces, obviamente, nos guiamos y nos vamos por la que tendría su lógica, que es opuesto o enfrente de el otro gato. Ahora bien, tenemos estas otras. ¿Cuál sería? Where is the cat? The cat is in front of the box. Mm-hmm. It's in front of the box. Yes, perfect. What about this one? He's next to the box. Next to the box? Okay, good. Let's see another one. Oh, this one is similar to the one that I was using. This the police station is opposite, between, or under the bank and the store. ¿Cuál sería la correcta ahí? Between. Between. Perfect. Vamos a ver otra más. Dice, the movie theater is. Con respecto a la farmacia, ¿dónde está el cine? In, behind, or next to? Next to. Next to. Perfect. Another one. Let's see it. It says the train station is opposite, on, or between the school. Opposite. Great. Let's see another one. It says the school is behind, in, on the post office. What do you think? Where is the school? Behind. Okay. Perfect. Okay. Then it says, where is the car? Tell me, where is the car? It's in front of the house. Perfect. Okay, where is the apple? The apple in. In the book? No. The book. ¿Dónde está la manzana? Behind, the on, apple. Or in? The apple is on the book. Sobre el libro. Porque la otra sería en el libro. O sea, dentro de dicho libro. Luego dice, where's the dog? Where is the dog? Right next to the house. Next to the house? Yes. Perfect. Yes, it's next to the house. Okay, then it says, where's the ball? It's under the table. Okay, good. Two more. Dos más. Where's the bird? It's over the tree. Is over, está sobre. Ese over es similar al above. And the last one, where is the shop? Behind the car. La tienda está atrás del carro. Pretty good.
Perfect. Si se fijan, puntuación perfecta. Creo de que con prácticas así se hace muchísimo más fácil el entender dichos temas. Pero antes de yo dar por finalizada nuestra tutoría, teacher y under. Under es abajo. Under es abajo de algo más. ¿Ok? Pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro hasta este momento? Everything is okay? It's okay. Perfect. Entonces, de mi parte sería todo. Nada más recordarles que terminamos curso el 10. Tutorías este miércoles. O sea, en 2 días terminamos tutorías, pero el curso termina el 10. Pero por favor, trabajemos. Unidades 1 y 2 ya deben estar completas. Sería todo de mi parte. Gracias por haberse conectado. Y nos vemos próximo miércoles. Good night, everyone. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye.